Y ahora nos comunicamos vía Skype con Azalia Solís, miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica. Azalia, esa propuesta de 10 puntos que ha presentado la Alianza, el decálogo que propone para lograr un acuerdo político nacional, ¿eso es una especie de programa mínimo? Ese es un programa básico. Nosotros hemos estado sustancial. Este como una propuesta para el debate nacional, para el consenso que hemos dado en llamar desde el 29 de agosto, el consenso en el que nos tenemos que poner de acuerdo la ciudadanía, que también recoge propuestas desde hace 12 años se han hecho por diversos sectores sociales y políticos del país y por supuesto la demanda de los últimos 18 meses este, relacionado a tener un verdadero Estado. Y el decálogo está este, dirigido en un sentido más estratégico, de que la unión de la que es necesario hacer no se agota en un proceso electoral, sino que debe trascender un proceso electoral y por lo tanto era importante poner este decálogo para que miremos lo que hay que hacer el día después y los siguientes días que son bastante complejos, mucho más complejos y mucho más difíciles que quitar a Ortega, pues, porque Ahora, lo que la, se la trata es quitar al orteguismo en su totalidad. La Unidad Nacional Azul y Blanco presentó hace varias semanas un programa mínimo de 20 puntos ¿Han discutido eh, con ellos sobre este tema o van en carriles diferentes? Porque prácticamente se están posicionando eh, sobre el mismo tema, sobre planteamientos programáticos para construir pues, una gran unidad nacional. Al contrario, no, no estamos hablando en carriles distintos, estamos hablando de propuestas para el debate. También es importante recordar que con motivo de su día de aniversario, el COSEP también sacó 15 puntos. Si nosotros agarramos los 15 puntos del COSEP, los 20 puntos de la Unidad Nacional y el decálogo de la Alianza Cívica, vamos a ver que no hay grandes diferencias. O sea, podrán haber algunos matices eh, particulares, por ejemplo, Ejemplo, el tema económico a mí me parece que lo toca mejor eh, en algunos aspectos, el concept, eh, en, 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 y en algunos aspectos sociales lo toca mejor el COSEP. Eh, según nos decía alguna gente eh, de, de, del mundo laboral. Entonces, más bien son propuestas para el debate, para hacer la propuesta conjunta, así como hemos este, hecho propuestas eh, bastante similares sobre las reformas electorales y que eventualmente el, en próximas semanas estaremos entregando la U, propuesta única, digamos, eh, de, de un sector eh, azul y blanco en el que está tanto la unidad. Nacional como la Alianza Cívica no no son cuestiones contrapuestas no es competencia es simplemente propuestas para el debate y lograr un consenso entre todas las fuerzas azul y blanco cómo se construye esta coalición nacional es decir están exponiendo elementos programáticos que como has dicho han estado en el en el debate nacional durante mucho tiempo y lo que la gente pregunta es bueno y, y qué y cuál es el siguiente paso ¿Y por qué no, no tienen la capacidad o cuál es el método político para que la Alianza, la Unidad Nacional Azul y Blanco, eh, partidos políticos, democráticos puedan finalmente conformar esa coalición? Ese es el, el siguiente paso que vamos a trabajar en conjunto, tanto la Alianza como la Unidad Nacional, el tema de esta coalición. Tenemos varias este, ya fechas programadas desde esta semana a la siguiente en la que vamos a, a elaborar este, este, este tema Hay algunas críticas que me gustaría que decir aquí en relación a, a, a esta pregunta es que dicen eh, para qué estar proponiendo reformas electorales para ¿Por qué estar proponiendo eh, plan de país si ve cómo estamos y si la dictadura no quiere ceder? Y precisamente lo que se trata es de preparar el camino para el momento en que... Eh, eh, estemos en la posibilidad de que hayan este eh, elecciones y por eso nosotros hemos dicho las reformas electorales tienen que ser sustantivas y tienen que haber condiciones que ya no serían precondiciones sino condiciones de cumplimiento eh, de acuerdo y entonces frente a esto estamos hablando en por un lado, de unificar la propuesta de reforma electoral, por otro lado, la propuesta de nación, de país que tenemos que hacer, y por el otro, el otro lado, los requisitos, los elementos que debe contener una coalición opositora realmente creíble. ¿Qué puede aprender la oposición nicaragüense de la crisis que está planteada en este momento en Bolivia en relación al sistema electoral? La suspensión del conteo de votos se restablece y aparece un cambio en la tendencia, dándole prácticamente una victoria en primera vuelta a eh, Evo Morales. Tanto la propuesta del grupo promotor, la propuesta de la Unidad Nacional y la propuesta de la Alianza Cívica son propuestas sustantivas que dicen que no, que debe transformarse el sistema electoral. Si ese sistema electoral no se transforma sería completamente suicida y absurdo para la alianza, para cualquier eh, sector azul y blanco, ir a unas elecciones. Y eso significa que Ortega no puede tener control del, del sistema electoral. Tiene que ser un sistema electoral que nos dé credibilidad y confianza y el que tenemos no hay. Yo creo que en Nicaragua la mayoría estábamos convencidos de eso o estamos convencidos de que no es posible ir a unas elecciones con la situación tal y como está, creo que más bien para sectores internacionales, para la OEA, para la Unión Europea, para distintos sectores eh, del mundo internacional, tenemos elementos eh, mucho más convincentes para decirle... Que no podemos aceptar cualquier reforma electoral y que no podemos aceptar Bien. una reforma electoral, así como lo dice tu editorial, con partidos políticos que se presten a hacer un, un remedio de reforma. O son reformas sustanciales en condiciones eh, creíbles y en, y en condiciones de seguridad, o no hay posibilidades de ir a unas elecciones. Por el otro lado, vemos la crisis que ha estallado en Chile, que tiene una naturaleza distinta. En Chile no hay una discusión hoy sobre el sistema electoral. Se, proye se proyectaba hasta hace poco como una democracia consolidada, con un nivel, además, sostenido de crecimiento económico y de disminución de la pobreza. Sin embargo, en las clases medias, los sectores populares estallan con un malestar eh, económico, social, por la desigualdad, por la exclusión, por la falta de oportunidades en el sistema y por la indolencia de las élites económicas y política. Eh, supongo que esto dice mucho sobre eh, lo que realmente significa la estabilidad en un proceso democrático. Yo creo que es una campanada muy fuerte lo de Chile, o sea, en, 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 distinta a la campanada de Bolivia. La campanada de Bolivia está más dirigida a poder decidir realmente en, en unas elecciones libres. La campanada de Chile está en, más en el orden de la justicia social. Y yo creo que esos eh, son elementos vitales que se deben de desarrollar en, en, en las tres propuestas que hay de, de plan de, 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 de país no solo el tema de la justicia social y hoy este, y ayer nos han estado haciendo advertencia en relación a la a la integración real de las comunidades étnicas y afrodescendientes del del, del caribe del país que no están tocadas adecuadamente en la propuesta simplemente se dice eh, autonomía regional y creo que también el tema de la autonomía regional conviene desarrollarlo y el tema de la justicia social también, porque no podemos este, crecer como en algún momento aquí se decía que se crecía mientras crece igualmente la desigualdad. Los partidos políticos, ¿qué rol tienen en este proceso? Hay algunos partidos que tienen personería jurídica, otros que están excluidos eh, por, el, por la ley y por el Consejo eh, Supremo Electoral. Eh, hay una expectativa de que una coalición podría tener su propia personería o su propia inscripción en un proceso electoral pero también hay una decisión clara del, del gobierno de mantener cerrado el sistema político la gente dice bueno los partidos son parte o serán parte o no serán parte de esa coalición el tema de los partidos políticos es un tema central de, de conversación en esto, eh, en las pláticas posteriores que te digo que están ya agendadas entre la Alianza Cívica y la Unidad Nacional para hablar de la, de la, de la coalición eh, política. Creo que no se debe hacer exclusiones como como muy bien decía Edgar artillerino en su en su artículo en las marchas nadie se, nadie se preguntaba de dónde era ni quién era simplemente todos asumíamos un compromiso patriótico un compromiso de, de azul y blanco y eso creo que es lo que debe prevalecer sin ninguna sin ninguna retórica creo que tenemos que tener un debate a profundidad sobre el, el papel de los eh, de los partidos políticos la necesidad de quiera, haga partidos políticos y fundamentalmente el tema de las alianzas. Recordemos que la, el, el tema de las alianzas es grave porque es el dueño de la casilla, impone todo. Impone su casilla, impone los candidatos, impone los representantes legales, impone sus condiciones y, y no es posible ir a unas elecciones en esas condiciones en las que ya la democracia va devaluada. Lo que estás diciendo es que... Si una coalición, si una nueva coalición no puede establecer, digamos, la vía jurídica para inscribirse y debe, de, por lo tanto, aliarse con partidos políticos ya existentes, tendría que establecerse un método distinto a lo que tradicionalmente se ha manejado a la hora de hacer este tipo de, de coaliciones. Así es, una alianza debe estar eh, los aliados al mismo nivel, debe haber democracia dentro de los aliados, no puede haber... Uno, que es el dueño de la casilla, que imponga todo. Esto este, sería absolutamente incorrecto y la coalición no caminaría mucho. Porque al fin y al cabo el dueño de la casilla querría poner sus condiciones. Así que es fundamental que la, que la, que la, que la coalición tenga su propio nombre y, y además tenga reglas democráticas entre los aliados. La última. La última etapa en este proceso supongo que será el, la selección de candidatos a los cargos de elección popular, a la presidencia, al parlamento, a los distintos eh, eh, cargos en, en las estructuras municipales, regionales, etcétera. Eh, ¿Cómo se eligen en, en, una, en una tradición en la que venimos donde las cosas se hacen fundamentalmente de dedo o se hacen por la imposición de los partidos políticos? Deben elegirse eh, de otra manera. Eh, eh, recientemente estábamos viendo con bastantes, con algunas personas que tienen experiencia en estos temas y hablaban de cuál sería el método distinto a, eh, a elegir. Habla, se hablaban de cuatro, recuerdo algunos, el, el tema de las encuestas que no tenía eh, mucha aceptación, luego estaba el de primarias abiertas, primarias cerradas. Entonces, y había un cuarto que en este momento no, no recuerdo, pero que hay distintos eh, distintos eh, métodos para hacerlo y se estaban valorando los pros y los contras y las condiciones eh, que, que tendríamos para eh, privilegiar uno eh, al otro. Lo que sí es que no puede ser una elección no electiva, ¿verdad? O sea, como ha sido en el pasado, sino que debe ser electa por eh, este proceso eh, democrático que ha sido abierto, que ha que ha, que ha estallado eh, el 18 de abril del año pasado. Gracias, a Salia Solís, miembro del Consejo Directivo de la Alianza Cívica.